después de vivir tan solo. En mí vuelve a despertar como una obsesión inmensa el sentimiento de amar. No puedo negar que ahora la tormenta se acabó, que vuelve a brillar el tiempo que un día oscureció. Me volví a acordar de ti cuando vi a la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril y a la vida les dio un hermoso par de niños. No pensé que corriera el tiempo tanto así. Desde ese día quedé preguntándome qué sería de tu vida, si también encontraste el verdadero amor, o si guardas como yo en el alma escondida esa fe de encontrarnos y darnos lo mejor. Volví a acordar de ti cuando vi a la pareja que tanto quisimos, cuando juntos reímos en aquel abril y a la vida les dio un hermoso par de niños. No pensé que corriera el tiempo tanto así. Desde ese día quedé preguntándome qué sería de tu vida. Pues hoy estamos de lujo porque tenemos aquí a Fernando Solís. Él es el imitador número uno de Marco Antonio Solís, alias el Buki, mejor conocido como el Buki, muy querido por todos los morelianos, los michoacanos, los mexicanos y más allá de las fronteras. Hoy está con nosotros y pues vamos a tener una amena charla con él. Saludo a Jorge Mora también. ¿Qué tal, Jorge? Moni, pues aquí muy, muy buenos días. Pues un gustazo tener a Fernando esta mañana. Y pues también, como ya lo decías, pues muy conocido por mucha gente y en muchos lugares también. Es uno de los imitadores del Buki, de los mejores que existen ahorita actualmente. Y pues ha tenido muchas presentaciones y ya en muchos lugares, en centros nocturnos, también en fiestas. Y pues vamos a ver que nos platique un poquito de su trayectoria. Así es. Bienvenido, Fernando, un gusto. ¿Cómo están? No, de verdad que es un lujo estar con ustedes. Moni, Jorge, de verdad, gracias. El programa Estás en tu Casa. Al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, gracias por todo el apoyo, servidor Fernando Solís. Pues estamos aquí para interpretar lo que sabemos hacer, las canciones románticas que llegan al fondo del alma, del corazón. Así es que cualquier cosa, pues, que me quieran hacer una pregunta, Mon y Jorge, claro, estamos claro a la orden. Claro que sí, muchísimas preguntas. La principal, Jorge, bueno, ¿quién es Fernando Solís? ¿De dónde vienes? ¿Cómo comenzó esta carrera tan hermosa que llevas acá? Bueno, mira, Moni, este servidor inicia aproximadamente esta aventura de la imitación hacia este señorón, que es el señor Marco Antonio Solís. Aproximadamente en el año 2007 iniciamos, yo soy músico ya de un tiempo más atrás, pero dije, bueno, se me está dando, se me da el físico, se me da pues, y se todo te facilitaba un poco. También. Mucho, porque... mucho.
tu voz le llegaba mucho. Gracias, sí, y agradezco. Es como un, él tiene un don, señor Marco, y yo considero que también pues lo mío es un poco, tengo algo de ese don. Y dije, pues vamos a aventurarnos, ¿por qué no? Y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios me ha aceptado mi público, yo también, pues, mi público, mi gente que me conoce. Y ya hemos, ahora sí que podemos decir, hemos recorrido la milla, hemos estado en nuestro bello Michoacán, en muchos lugares ya hemos estado en nuestro bello Michoacán y también parte de la República hemos recorrido. Y fuera de Estados Unidos también hemos estado por allá, gracias a Dios. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. ¡Vivo! Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora me quede sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Puro Michoacán. Michoacán. Pues como máximo imitador del Buki también representa un peso enorme, ¿no? Una responsabilidad también de hacer esta interpretación. Y físicamente pues eres muy, muy parecido. Y la voz también que también tienes muy privilegiada y muy similar a la del Buki. Muchas gracias, Jorge. Pues tú mismo lo acabas de mencionar, Jorge. Es una gran responsabilidad. Uh-huh. Una gran responsabilidad significa no ridiculizar uh-huh. a este señorón que es ícono de nuestra música regional, romántica, de nuestro México. Uh-huh. Y que debo decirlo, pues es el que cantautor que nos queda ya más, pues que nos queda ya de uh-huh. en vida, pues, porque ya los grandes pues ya no están aquí con nosotros, que se quedan su música para siempre, pero este señor Marco Antonio Solís sigue vigente y esperemos que siga con muchos años más. Mi querido Marco y su servidor también cantándoles en todos los lugares que me llamen, vamos a interpretar mi música romántica, cómo no. Fernando, tú nos platicabas fuera de cámaras que llevas cierta relación con él, con el cantante, con Marco Antonio. Aparte de tu admiración, todo tu respeto, tienes también el aval de él para que tú interpretes su música, sus canciones. Sí, Moni, afortunadamente sí tenemos el permiso no escrito ni nada por el estilo. Digo, es una simple palabra de mi querido Marco,
Fernando, lo haces bien, échale ganas. Es que reconoce que lo claro, haces perfectamente claro. bien. Y yo de verdad agradezco todo ese apoyo que él me brinda. Y él es un señorón, digo, pues también tiene mucho, él sale mucho, tiene mucho trabajo. Y él cuando nos toca la experiencia de saludarnos, lo hacemos de muy buena manera. Y muy, cuando está por acá en su natal Michoacán y que visita nuestra capital, sí tenemos la posibilidad de saludarlo. Muy seguido, por cierto, a veces nos toca por ahí verlo por la calle y pues es un gustazo porque a pesar de el gran artista que es muy sencillo, tiene una calidad humana impresionante, es muy humano, muy sencillo, muy tranquilo, muy respetuoso de su privacidad, Jorge, pero pues eso no le quita seguir siendo uno de los grandes que nos quedan, como bien lo dice Fer, se nos fue Juan Gabriel, se nos fue Joan Sebastián, pero esos temas maravillosos siguen vigentes y bueno, siguen imitadores como Fernando que están dando vida a esas personas tan hermosas que ya se nos fueron. Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí. Fue su corazón tan grande como el mismo sol, el que un día le diera abrigo a mi existir. Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor. Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar. Morenita, yo te estoy queriendo tanto que en mi pecho te quedaste para siempre. Entre gente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo. Sin ti en esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó. ¡Ale! ¡Arriba! Morenita, yo te estoy queriendo tanto que en mi pecho te quedaste para siempre. Entre gente que viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, cuánto añoro estar contigo. Sin ti en esta soledad me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió que el destino de tus brazos me arrancó. Marco Antonio Solís, a pesar de su gran altura como artista, pues es un ser humano generoso, es un ser humano bueno, es una excelente persona que realiza altruismo sin que nadie lo sepa, como lo platicábamos aquí afuera de cámaras, y pues eso seguramente te da también a ti una motivación muy importante para seguir su carrera y seguir imitando. Sí, claro, digo, no solo la imitación, también pues, hay que reconocer los ejemplos y llevarlos también a cabo, no solamente mi querido Marco, también todo lo podemos hacer, al igual que él, pero pues él sí, como tú dices, Moni,
La frase es que no sepa mi mano izquierda lo que hace mi mano derecha. Uh-huh. Y eso es muy bueno para él y excelente. Yo esa filosofía, me encanta mucho esa filosofía la que él practica y yo también pues la llevo a cabo, aparte de interpretar sus canciones, también esa filosofía hay que llevarla a cabo también. Claro. Oye, Fer, pues llevas ya más de 10 años dedicándote a esta exactamente la imitación de Marco Antonio. En esos 10 años, ¿cuál ha sido alguna experiencia, una anécdota en todas las presentaciones que has tenido, que te encuentra la gente y si de repente te llega a confundir? ¿O qué has vivido en estos 10 años? ¿Qué te ha dejado? Infinidad de experiencias muy bonitas, Jorge. La verdad, no sé, es un ángel que gracias a Dios tenemos. Los niños, se me acercan mucho los niños. Uh-huh. Hay ocasiones que los niños ellos mismos me dicen, tómate una foto conmigo. Es excelente. O sea, los niños reconocen y yo agradezco mucho. Pues les agradezco. Los niños son el mejor público. El más exigente, sí. El que sí te puede decir si les gusta o no. Exacto. Es el mejor. Entonces yo tengo también esa característica, ese don, ese se puede ángel decir. También con los niños. Bonito, ¿no? Sí. Me han tocado muchas experiencias muy agradables con los pequeñines. Uh-huh. Así, pero agradables que se emocionan. Uh-huh. Y yo también soy como un niño para ellos. Y me siento como un niño. Entonces, muy padre. Y la gente también me acepta, gracias a Dios. Hemos tenido mucha aceptación en todos los lugares que vamos, a pesar de que vamos a veces cansados, uh-huh. agobiados y eso, pero cuando nos subimos al escenario, estamos en un lugar, se viene esa alimentación retroactiva del espíritu, de no sé de dónde viene, uh-huh. siento que allá nos ayuda todo. Mucho, uh-huh. y se viene esa energía y como por arte de magia desaparece el cansancio y estamos retroalimentados por la fuerza. Bendito divina. Dios. Así bueno. Es. Lo es mismo energía. Le pasa a Marco, ¿eh? Sí. Estaré contigo cuando estés cansada de tenerlo todo y no sientas nada. Cuando esté tu espacio lleno de vacío, pues yo soy tu espacio y el tuyo es mío. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Pero que no pase tanto y tanto tiempo, porque no imaginas lo que llevo dentro. Quedarme contigo es lo que yo siento, y de ser posible desde este momento. Puro Michoacán. Pues llegó el momento de despedirnos, Fernando. Eres una gran estrella. No, gracias. Felicidades y gracias por venir aquí al Sistema Michoacán. Gracias, mi Jorge. Estás en tu casa. Estás en tu casa, pues esperemos volvernos a ver, claro, volver a interpretar mis canciones, las bellas melodías románticas. Y gracias al Sistema Michoacano por todo el apoyo. A un gran amigo, Julio, por ahí, que nos está escuchando. Uh-huh. Y pues estamos aquí a la orden, servidor Fernando Solís. Gracias, Fer, muy pues amables. Estás gracias. En tu casa y pues bienvenido. Gracias, las veces que quieras. Gracias, y también hay que mandar un saludo a la tierra de Marco Antonio. Así ahí es. En Ario Rosales. Ario Rosales. Aprovechando ahí. Paisanitos de Ario, saludos. A la gente bonita allá de Ario. Saludos Rosales. A los paisanitos de Ario que nos ven. De verdad, un abrazo fraternal. Así es. Servidor Fernando Solís.
Gracias. Y aquí vamos a seguir en Estás en tu Casa presentándole lo mejor, como en este caso, Fernando Solís. Ya, gracias a todos, gracias. Gracias. Fer. Hasta pronto. Hoy te voy a fallar, me vas a perdonar, no poder complacerte. Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte. Pero no, por favor, no me pidas por Dios que pretenda olvidarte. Si no sé cómo entró tu presencia a mi ser, ¿cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón, pero yo enloquecí desde el día que te vi, ya no encuentro mi juicio. Discúlpame, sé que fui para ti un error. Que te vaya mejor, pediré aunque será mi mayor sacrificio. Con amor. Sé que tú tienes la razón, pero yo enloquecí desde el día que te vi, ya aún no encuentro mi juicio. Discúlpame, sé que fui para ti un error. Que te vaya mejor, pediré aunque será mi mayor sacrificio.